Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Tardes, Ana. ¿Todo bien, Anita? Buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto, qué bueno que estés conectada, aunque sea de oyente, no te preocupes. En Sí, el gracias. caso tuyo, Ana, si gusta, no ponga su cámara, ¿verdad? Por cualquier cosa. Okay. Porque yo comprendo la situación ahí. Vaya, gracias. Muy bien. Bueno, voy a mandarles ahorita la hoja porque sí es un tema que me va a tocar desoxidarlos. Entonces vamos a ir directamente al punto, ¿verdad? Acá les voy a mandar la encuesta. Bien, acá les mando la encuesta. Y procedamos a descargar. Muy bien, quizás así de manera rápida, ¿alguien le gustaría comentar cómo resolvió el ejercicio de ayer? ¿Cómo encontró los valores mínimos y máximos por rubro, por familia, de los que participaron? ¿Alguien lo logró encontrar? ¿Alguien le gustaría compartir cómo encontró los valores? ¿Y cómo es que está? ¿Cuándo hace? Yo lo que hice ayer fue que lo filtré. La parte de los alimentos parece que era. Y lo pasé en una página extra, en una hoja, y hice el recuento, ¿verdad? Del máximo y mínimo. Pero a la vez lo hice siempre la misma página filtrado, como usted lo había hecho, como lo había hecho, y sí me funcionó la fórmula también, o sea, no varió mucho. O sea, al filtrarlo en esa tabla que está ahí, al filtrar la parte de alimentos, Sí, me muestra sos... un mensaje, ajá, esa fue una opción, y de ahí lo que hice fue solo copiar esa fila de alimentos y los 3 meses en otra hoja. O sea, lo hice de las dos formas y ambas formas me funcionaron. Digamos, la que hiciste en una hoja fue esto, ¿verdad? La Ajá, copié eso y solo lo filtré y, o sea, para que me lo sacara. Ok, digamos, lo filtraste, lo pegaste y de aquí jalaste los datos. Ajá, pero al pasar los datos para allá, digamos, como copiarlos y pegarlos, ya no funcionaba la fórmula. Lo que hice fue digitarlos así manualmente. Pero para evitar eso, después en esa misma tabla o en ese mismo graph, lo filtré y saqué la información. Me funcionó, pero me dio al principio un error, pero igual después me funcionó y me dio los mismos valores. Cuando lo filtraste así, de aquí jalaste los datos. Ajá, ahí dice el mínimo y el máximo de la fila de enero. Ajá, ahí. Hágalo y le muestre los mismos resultados, aún llevándomelo yo a la otra página, copiándolo. Vaya, vamos a ver si hace lo mismo. Digamos, aquí voy a ocupar como la alimenticia esta. Sí. Digamos, y me voy a ir al mínimo acá. Me voy a ir a la tabla que copié aquí. Y llegamos a 53, permíteme.
Y acá tendría. Tengo menos datos acá. Vaya, aquí a mí me da, en uno me da 53 y el otro me da 44. Vamos a ver cuál es el valor mínimo de acá. Es 53. Al quitar el filtro, sí queda el valor, pero si ustedes notan, me ha dejado un valor que no es el correcto. Está tomando 44. Vamos a ver si estoy sumando bien. F11 a 310. Pero como que está tomando el rango completo, como que está haciendo esto, ¿verdad? Entonces quizá lo más correcto sería hacer una hoja aparte, filtrarlo y poderlo ordenar. Si no, también lo que podemos hacer en una hoja aparte, copiar toda la tabla, hacer el ordenamiento por familia, todo lo que quede alimenticio, todo lo que quede abarrotes y ahí hacemos los tramos, porque ya quedaría ordenado, ¿verdad? De esta forma, digamos. Lo selecciono. Control C, la pego nuevamente, la ordeno, le digo que ordene por familia. Aquí no me interesa que se pierda el correlativo, porque y aquí tendría el tramo de abarrotes que llegaría hasta la F108. Y de 108 hacia abajo llegaría el tramo de los que son abarrotes, ¿verdad? Pero bien, acá más que todo era comenzar a desoxidar su creatividad, ¿verdad? Su creatividad. Vamos a ver ahora la función sí. La función sí nos va a servir para poder evaluar. Miren, cuando nosotros hacemos una evaluación a nivel gráfico, es el rombo el que nos da gráficamente la información de lo que queremos evaluar. Es decir, por ejemplo, aquí pongo el criterio y usualmente, bueno, gracias, Susi, por la participación, perdón, soy mal educado. Usualmente este rombo a la derecha se colocan los argumentos verdaderos, o sea, lo que se le llama, ¿qué pasa si se cumple o no se cumple este criterio, verdad? Si se cumple, o sea, el sí o el argumento verdadero, se corre a la derecha. Y en el centro se corre el argumento falso o el argumento no, ¿verdad? Si no se cumple lo que es el criterio. Entonces la función sí, por ejemplo, me permite evaluar un criterio. Por ejemplo, evaluar un criterio. Y si ese criterio se cumple, le pongo el valor verdadero. ¿Sí? Y por ejemplo, en el valor verdadero voy a colocar lo que en realidad quiera ejecutar. Por ejemplo, digamos que multiplique el salario, ¿verdad? Por la tasa del seguro. ¿Sí? Y si no es verdadero, o sea que digamos, tendría el argumento así, miren, el criterio. Luego, separado por un punto y coma, el argumento verdadero. Y si en dado caso no se cumple ese criterio, el argumento falso. ¿Qué podría hacer aquí? Digamos, le voy a poner que como que podría mandar un mensaje que diga empleado sin seguro, ¿verdad? Así le voy a poner, sin seguro. Entonces, acá estaría enviando, estaría calculando este dato como respuesta. Y acá estaría calculando, enviando ese mensaje como respuesta. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer una combinación entre lo gráfico y lo mental. Lo mental lo vamos a aprender de dos formas, ocupando el ayudante de fórmulas y dos, haciéndolo manualmente, la sintaxis. Yo les recomiendo que traten de llegar a un nivel de poderlo hacer manual porque se vuelve un poquito más fácil en algunas ocasiones, ¿verdad? En algunas ocasiones.
Entonces, para que, digamos, ustedes puedan en su momento tener una herramienta adicional para crear la función sí, yo les aperturo o les abro la mentalidad a nivel de programador. Muchas veces apoya, para que se puedan apoyar con un flujograma. Piense que muchas veces, por lo menos de mi parte, cuando no hago el flujograma, no, como que no visiono cómo es la solución de lo que quiero resolver. Pero más que todo, como para darle la instrucción Excel. O sea, antes de resolver una problemática con la función sí, tienen que tener claro el concepto o los datos que necesitan para resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular, digamos, la tasa del seguro, ya sabemos que la tasa del seguro es el salario bruto, o sea, perdón, el salario neto, ese bruto sería, ¿verdad? Por el 3% en el caso del empleado y por el 7.25 en caso del patrono, pero hay límites, ¿verdad? Que si arriba de 1000 tiene un tope. Entonces todo eso hay que tenerlo ya claro como maquinado en la mente. Porque cuando quieran ir a transformarlo en el Excel, en la función sí, dentro del Excel, creo que se van a trabar más con la forma de calcularlo que con el Excel en sí. Entonces vamos a ver unos ejemplitos acá de cómo calcular, cómo realizar un flujo. Vean. Por ejemplo, acá tenemos que este rectángulo con las puntas achatadas es como me marca el inicio y el final, ¿verdad? Como para denotar dónde comienza el flujograma y a dónde termina. Las flechas son los conectores y el rombo, el digamos, el rectángulo, así como inclinado, ¿verdad? No me recuerdo el nombre correcto de este. Implica que en esa figura estamos indicando que entramos, que estamos como ingresando valores. El rombo, el rectángulo normal indica un proceso. Y en lo que le decía que el rombo implica una decisión. Por ejemplo, acá tengo un ejercicio donde el clásico ejercicio de sumar de la función sí, ¿verdad? El clásico ejercicio de la función sí. Quiero ver si ya todos estamos conectados. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si el alumno saca mayor o igual a 6, pues que le arroje un mensaje que diga aprobado, y si es menor que 6, que le arroje un mensaje que diga reprobado. Entonces, si hacemos el flujograma, ustedes podrán ver que aquí tienen el rombo inicial, donde inicia el flujograma, ¿verdad? Luego tenemos que, digamos, la figura donde vamos a ingresar el dato. Acá voy a jugar con, digamos, aquí lo vamos a corregir, le vamos a poner C2. Voy a jugar con la celda donde vamos a ingresar el dato, que en este caso sería esta parte de acá. Miren, esta parte de acá. Yo aquí le hice un esquema, porque cuando copié la figura, como está como imagen, ¿verdad? No copié el tema de las filas. Entonces, digamos que estamos en la celda C2. Entonces dice, ¿qué dato vas a ingresar en la celda C2? Estoy ingresando, digamos, el 5. Acá también tendríamos que ponerle 5, ¿verdad? Para tener como una uniformidad con los datos. Entonces, en el rombo, estamos diciendo que si C2 es mayor, ah, no, perdón, aquí estamos evaluando el criterio. Aquí vamos a colocar el criterio. Aquí decimos que si C2 es mayor o igual que 6, que le arroje a la celda D2, o sea, esta celda es esta de aquí, ¿verdad? La viñeta aprobado o el mensaje aprobado, y si no, pues que arroje el resultado reprobado.
Entonces dice el esquema, ingresa un dato, o sea, ok, ingreso el valor 5, ¿verdad? En el rombo evaluamos C2, C2 es mayor o igual a 6. En este caso, si sustituimos C2 igual a 5, estamos viendo que es mayor o es menor o es igual que 6. Es menor, como dice Gaby, ¿verdad? Es menor. Entonces, como es menor, se va a ir por este tramo. Miren, se va a ir por este tramo. Y el resultado que va a arrojar en la celda D2 es de reprobado. Si en dado caso acá tuviéramos un valor de 6, digamos, le voy a poner aquí una fleca para que se vea que es como un segundo intento. Acá le voy a poner 6. Y vean bien con con el símbolo booleano, miren, con el símbolo lógico. Como dice mayor o igual, porque a veces hay que tener cuidado con eso. Dice mayor o igual a 6. En este caso, si se está cumpliendo, entonces no se va a ir por la parte baja, sino que se va a ir por la parte derecha. Y como se va por la parte derecha, me dice que es, aquí le falta la verdad, aprobado, ¿sí? Y viene y genera el resultado aprobado en esta celda de aquí. Entonces, con este diagrama, si ustedes lo logran hacer en un papel, ¿verdad? En un papel, en un momento dado se les va, se les va a visionar, un poquito mejor la solución de cómo brindar esa información a Excel en la función sí, pero lo que yo sí les recomiendo es que tengan claro el criterio a evaluar, que sería este, ¿verdad? El criterio a evaluar, que sería este de acá, que tengo aquí, el criterio, y acá solo está arrojando mensajes, ¿verdad? Si aquí hubiera una ecuación, hubiera una fórmula, hay que tener cuidado, o sea, tener claro lo que ya tenemos ahí. Y aquí vamos a aplicar la ley de los paréntesis, qué multiplica primero y todo lo demás para que se le pueda hacer un ordenamiento. También acostúmbrese a utilizar la parte de los paréntesis. Con la parte del gráfico, ¿se ha logrado comprender? ¿Me ha logrado explicar cómo corre el gráfico? Bien, el gráfico es opcional, ¿verdad? Yo siempre lo que hago, agarro una hoja de papel reciclado, hago el esquema y luego, pues, con el esquema ya tengo una visión un poquito más clara de lo que quiero colocar en la función. Entonces, veamos ahora la función en sí. La función sí en sí, valga la redundancia. Lo voy a hacer de las dos formas. Miren, pónganme atención ahorita. Ahorita necesito que se enfoque en el ejercicio, ¿sí? Que de ser posible no se distraiga para que vaya agarrando la situación. Lo voy a hacer con el ayudante de la fórmula y lo voy a hacer manual. Voy a llegar al mismo resultado, solo que voy a hacerlo de dos formas. Acá tengo donde voy a digitar la nota, ¿verdad? Lo voy a colorear de otro color para que vean que aquí es donde vamos a digitar y aquí es donde yo quiero el resultado. Entonces, como aquí es donde yo quiero el resultado, me voy a la fórmula, a la barra de fórmulas, busco la función sí. Si no la encuentro acá entre las más comunes o entre las más recientes, me voy aquí arriba, borro el contenido y digito la palabra sí, ¿verdad? Porque quiero encontrar esa función y le doy ir. Y le doy ir. En teoría, me tendría que dar la opción ya de la función. Permítame, quiero ver por qué este Excel no hace el filtro. Pero sí, bueno, no sé por qué esta versión de Excel me genera este problema, pero solo con escribir acá sí, acá les va a aparecer, digamos, como las opciones con la palabra sí, ¿verdad? Voy a ver si con la palabra minúscula me deja encontrar.
No, ¿verdad? Si no, sencillamente pues la busco, la puedo encontrar como función lógica. Acá las tengo, miren. O la puedo buscar con el orden alfabético, ¿verdad? Aquí tengo la función sí. Bien, voy a, sin que ustedes tengan experiencia, no sé, ¿verdad? No tengo un diagnóstico ahorita si tienen experiencia con esta fórmula. Vamos a asumir que nadie tiene experiencia. ¿Cómo dijito? Acá me está pidiendo la condición o la prueba lógica. O sea, me está pidiendo, vean, me está pidiendo esta parte que tengo acá, ¿verdad? Esta parte que tengo acá, en el rombo. En la prueba lógica, ¿cómo le puedo poner la condición? ¿Quién tiene una idea de cómo colocarle la condición? ¿Quién tiene esa idea? Podría ser si paréntesis Q23 es igual o menor, igual o Muy mayor. perfecto, Daisy. Mire acá, el sí, Daisy, se lo debe de ahorrar. ¿Por qué? Porque aquí, si usted nota aquí arriba, ya tiene la palabra sí. Entonces acá ya no vamos a escribir sí, ¿verdad? Sino que solamente vamos a escribir la condición. Entonces, como lo que usted dijo, sería nada más Q24, no Q23, ¿verdad? Porque estamos en la fila 23. Mayor o igual a 6.0. ¿Sí? Acá escribimos la condición, ya no escriban la palabra sí, porque si ustedes van notando, acá en la barra de fórmula ya me va dejando él como la sintaxis. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si esto es cierto? Aquí me dice, miren, valor sí verdadero. Aquí me va dejando como un rastro o como un posible resultado. ¿Qué ocurre si es verdadero? Si yo coloco un dato, no, perdón, vean, 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 vean. Acá tengamos cuidado. Les pregunto algo. En el Q23, ¿vamos a recibir, vamos a lanzar el resultado o vamos a evaluar el criterio? ¿O a dónde vamos a evaluar el criterio? ¿Lo vamos a evaluar en P o lo vamos a evaluar en Q? ¿A dónde vamos a hacer la evaluación del criterio? En P. En P, ¿verdad, Fernando? Sí, perdón, aquí había una corrección. En Q vamos a recibir el resultado. Entonces, en P se va a evaluar. Sí, se va a evaluar el resultado. Es decir, el valor que coloque aquí en P23 me va a dar un resultado aquí en Q. Ya no necesito darle una referencia a Q porque la fórmula la estoy trabajando sobre Q. Entonces, el valor verdadero, cuando nosotros ingresamos texto, vean, y aquí me cambió a verdadero, miren, cuando nosotros ingresamos texto en la función sí, hay que ponerle la comilla. Sí, hay que colocarle la comilla. Lo que yo necesito que diga es aprobado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cubriendo el criterio que es mayor o igual a 6. Si no da, si el valor que está en P23 es menor o igual, es menor que 6, entre comillas le voy a poner reprobado. ¿Sí? Entre comillas. Entonces, acá evaluemos. Toda esta, vean aquí, miren, toda esta sintaxis se está generando en la celda Q23. Entonces dice, si el valor que digito en P23 es mayor o igual que 6, me arroja verdadero. ¿Por qué? Porque ahorita el valor que tiene es 8. Entonces, si es verdadero, ¿qué sucede? Le coloco en la viñeta aprobado, pero se lo pongo en comillas para que entienda Excel que es un texto. Y si es falso, se lo coloco en comillas reprobado. Como resultado. Y aquí me arroja la evaluación de esta fórmula. O sea, como yo tengo aquí digitado 8, me arroja aprobado. Si en dado caso yo no tuviera ningún dato, aquí me apareciera en blanco. ¿Sí? ¿Se logra ver hasta acá? ¿Me han seguido? Bien. Entonces le doy a aceptar. Y vean, Solo acá. que, perdón, Ajá. perdón, ingeniero,
En mi teclado, como está en inglés, no sé cómo poner los mayor o menor. Creo que tú tenés que trabajar con el if para empezar, ¿verdad? Y el mayor o menor, veamos, el mayor o menor tendría que ver tu teclado, para ser sincero, Daisy. Andate aquí, mira. Andate y busca en San Google códigos, ¿sí? Códigos ANSI. ¿Te acordás que vimos una materia, una clase de esa? Entonces te vas a imágenes, al código ANSI, y acá, mira, busca el símbolo. ¿Se saca con AL 60 o AL 62? Anótalo ahí en tu cuadernito. AL 60 y AL 62. Porque tendría que ver tu teclado para decirte a dónde sacarlo, ¿verdad? Si no, con prueba y error, andas. Eso estaba haciendo, pero no me funciona ninguno. Ok. ¿Pero ya lo lograste ver? ¿Lo lograste ver, Daisy? Sí, ya, gracias. Ya me Bueno. salió. Ok, perfecto. Entonces, ¿se ha logrado comprender la sintaxis? ¿Alguna pregunta hasta acá adicional? Bien. Se recuerdan que en Excel básico, bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por Excel básico, ¿verdad? Fernando, Ana, que creo que son los que nuevos que se han incorporado, han pasado por Excel básico, por el mismo proveedor, solo que quizás un facilitador distinto. Por ejemplo, a Carla y a Ernesto, no sé si estuvieron trabajando con nosotros, Carlita, Ernesto. Sí, Michelle, sí, ¿verdad? Michelle, ya me acordé, y Ernesto. No, primera Pero trabajó con el básico. No trabajó con el básico antes. Hola, perdón, se ve congelado. No, para nada. Para nada. Muy bien, entonces voy a evitar ese comentario porque muchas veces se molesta, ¿verdad? Me dicen, yo no trabajé el básico con usted, me dicen a veces, ¿verdad? Entonces, hay una función. Se recuerdan que se llama validación de datos, donde le poníamos longitud del texto igual a cero, le dábamos enter, y con esto evitábamos de que nos borren la fórmula al momento de digitar. Vean, me da un error ahí, me da una advertencia que no pueden escribir ahí, ¿verdad? Si lo hacemos un poquito más formal, ¿verdad? Que le pongamos aquí un mensaje de que no digitar ahí porque zona bloqueada y si da error, no digitar acá porque está bloqueado, va a ser un poquito mejor, ¿verdad? Pero hasta acá lo hemos creado, vean, hemos creado una función sí de la manera más sencilla, de una manera con el ayudante de la fórmula. Pero hagámoslo, vean, hagámoslo de manera manual. Ya les voy a dar el tiempo para que practiquen. Por ejemplo, aperturo con el igual, miren. Ahora sí, voy a hacer lo que me decía Daisy. Ahora sí necesito escribirle el sí porque lo estoy haciendo manual. Escribo sí, aperturo un paréntesis y aquí me dice, miren, prueba lógica, valor verdadero y valor sí falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Va a ser, lo voy a hacer en esta tabla, ¿verdad? No referente a este, sino que a esta tabla de acá. Le voy a decir que si P28, que es la celda que está aquí, miren, ya me la marcó. Si ustedes notan, ya me la marcó. Es mayor o igual a 6. Ahí le estoy dando la prueba lógica o la condición. Muy bien. Para poder pasarme al valor verdadero, o sea, lo que va a tener como valor verdadero, le doy punto y coma. Para algunos es coma. Y le digo entre paréntesis, aprobado. Le digo, perdón, entre comillas. Si el valor que está ahí no es igual o mayor a 6, punto y coma, reprobado. Y acá hay que tener cuidado, ¿por qué?
Porque acá, pongan, por favor, vean acá la, vean la vista, por favor, a la pantalla. Pongan, regálenme 10 segundos de atención. Cuando yo le coloco el paréntesis, se van a dar cuenta que acá se ilumina. Vean, ¿lo lograron ver de una manera como fugaz? Esa iluminación que me hace me está indicando a mí que voy cerrando los paréntesis, porque va a haber un momento que voy a ir abriendo paréntesis, 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 más que todo cuando estemos con la función sí conjunto, que para estar seguro que si he cerrado los paréntesis de una manera lógica, se me van a ir iluminando o se me ponen de un color distinto. Entonces acá, repito, vean, si ustedes miran, si ustedes ven de manera detenida cuando coloco el paréntesis, se me ilumina, o quiero ver, se me ilumina de una manera fugaz y eso me indica que el paréntesis ha sido cerrado correctamente. Le doy a aceptar y ya me da, tengo la misma sintaxis, solo que manual. Aquí lo pruebo, miren, me da reprobado 4. ¿Qué sucede? Le pongo menos 1, me queda reprobado porque la sentencia es menor o igual que 6, mayor o igual que 6. Si le doy 8, acá puedo tener 12 y siempre me va a dar el resultado porque solo tengo una condición. Para que tengamos límites, ¿verdad? Mayor a 0 y menor a 10, hay que trabajar con la otra función que vamos a ver el día de mañana. ¿Me he explicado con esto? Bien, entonces lo que están practicando, trabajen esta sentencia y me mandan una imagen al WhatsApp de esta forma, dándole F2 y hacen la captura o dan la fotografía de la pantalla. Lo pueden hacer de manera manual o lo pueden hacer de manera, con el ayudante, ¿sí? Con el ayudante. Ah, por aquí, Evelyn ya se adelantó. Muy bien, Evelyn. Yancy también. Y Susi, ¿verdad? De las dos formas. Susi Gaviria, Yancy, Evelyn Fuentes, Yancy. Deloina, muy bien, Deloina. Muy bien, perfecto, Fer. Creo que vamos tomando la Evelyn Fuentes también. Vamos tomando la. Me podría decir que ya tienen como quizás un poco de experiencia en esto, ¿verdad? Porque no les ha costado mucho. Bueno, vamos aumentando de complejidad, ¿verdad? Vamos aumentando de complejidad. Ay, a mí no me salió. No te salió, dice. Nah. No sé qué le puse mal porque me sale el error name. Porque estás usando la palabra sí, usa la palabra if. Ah, ya, mejor. Recordate que el error nombre Sí. es cuando colocas mal el nombre de la función. Y como tú eres Sí. bilingüe, Ah. estás en un Excel inglés, ¿verdad? No lo Entonces he podido cambiar, bien. tenés que usar la palabra if. Sí, no lo he podido cambiar. Ah, pues sí, eso fue. Pues sí, ya te Sí. dio. Sí. Ok, muy bien. Veamos un siguiente ejemplo. Oigan bien para estos ejercicios, ¿verdad? Fíjense que aquí se recuerdan que les dije ayer, ¿verdad? Miren, quizá, o bueno, entre hoy y ayer, ¿verdad? Van a tener más problemas con el planteamiento del ejercicio que más que con la sintaxis del if o del sí. Entonces escuchen bien. Tienen que tener una lectura comprensiva. A mí, por ejemplo, me gusta cuando resuelvo un ejercicio tomar en un papel y capturar los datos, ¿verdad? Capturar los datos. Entonces, por ejemplo, dice, se tiene una planilla de 4 empleados con sus salarios brutos. Son estos que están acá, ¿verdad? Ganan entre 500 hasta $1,200. Y dice,
A los empleados que ganan igual o arriba de 400, o sea, es decir, el salario bruto que ganan más, mayor o igual a 400, se les descuenta el 10% de la renta. Descontar 10% de renta, ¿verdad? Aquí tengo los datos. Realice el diagrama de flujo para conocer la sintaxis del ejercicio y utilice la función SI y determine el salario neto a recibir por empleado. Entonces, la tabla tiene un sentido. Miren, tiene un sentido. Tiene los datos de la planilla, tiene una columna para calcular la renta y tiene una columna para determinar el salario neto. Esta es una solución. La otra solución es que yo solo tendría, por ejemplo, tendría así, miren, una sola columna y dentro de esa misma columna voy a hacer las diferentes operaciones para que me dé el salario neto. Entonces, lo primero que debemos de ver es, muy bien, si me pide calcular que a los empleados que ganan más de $400 o igual les descuente renta. Por lógica, a los que no les ganan esa cantidad, no les voy a descontar renta. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo el valor de la renta? ¿Cómo calculo el valor de la renta? Esa es la fórmula, esa es la fórmula que debemos de encontrar ahorita. ¿Cómo calculo el valor de la renta? ¿Alguien me puede ayudar? El valor de la renta tendría que ser 472,01. ¿Desde Uno de dónde los. se cuenta? Vaya, ¿O vea, cómo? vea, vea. Con todo respeto, ¿verdad? Yo les digo esta broma, pero porque. Pero ojalá no los vaya a ofender, ¿verdad? No vean fantasmas donde no hay, ¿sí? No vean a Gasparín donde no está. Entonces, nosotros nos vamos a basar a lo que dice el planteamiento del ejercicio, Ah, no lo que dice la okay. ley. Entonces, dice, oigan bien el planteamiento del ejercicio. Si ganan más de 400 o iguales, descontémosles el 10% de la renta. ¿Cómo calculo ese 10% de la renta? O sea, le voy a poner renta. Se multiplica 400 por el 10% y lo que salga es lo que se va a descontar. Pero si lo querés hacer de una manera general, ¿cómo sería? Como que quede como una fórmula. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Cómo calcularíamos la renta? Señoritas, señoras, jóvenes, caballeros, veo que este grupo está. Hay bastante, señorita. Gracias, Blanquita. ¿Cómo calcularíamos la renta? Aparte de Daisy, ¿alguien más tiene una idea? Daisy ya dio una solución, pero lo ha dado específicamente para el salario de 400. O sea, en la fórmula tendría que ir, que en la función tendría que ir que si el salario es mayor o igual de 400, se le calcularía el 10% de renta. Ok, Yancy, eso es el criterio que le vamos a poner. Este que está aquí, mira, ese es el criterio que le vamos a poner. Pero yo le estoy preguntando ahorita que piensen, digamos, de manera pausada o secuencial. ¿Cómo calculo el valor de la renta? Todavía no piensen en Excel. Tengan claro la fórmula. ¿Cómo calculo el valor de la renta del 10%? Solo sería multiplicar el salario por el 10%. Perfecto, Yancy. A ese nivel quiero que piensen ahorita el salario bruto por el 10%. O sea, ahorita estamos pensando en la solución, no estamos todavía tirándolo a Excel. Muy bien, entonces, este valor se va a venir a caer aquí, ¿verdad? Este valor lo vamos a tirar acá, aquí, con la función SI. ¿Y el salario neto cómo lo calcularía? ¿Cómo sería el salario neto? Le voy a poner SN. Ajá.
restarle al salario bruto la renta. Perfecto, Jan. Sí. Salario bruto menos la renta. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo quiero es que comiencen a pensar primero antes de Excel y después de Excel, o durante Excel, mejor dicho. O sea, lo que tienen que tener claro en la mente es esto. Esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Les voy a hacer el esquema, aunque ustedes no lo hagan, ¿verdad? Les voy a hacer el esquema. Por ejemplo, acá me va a pedir, digamos, voy a agarrar este diagrama, se lo voy a hacer para esta, para la columna, para la fila 12, ¿verdad? Para la fila 12. Entonces, me va a pedir que ingrese el valor del salario, o sea, me pide que en M12 ingrese el valor del salario bruto. Nosotros en esta ocasión ya lo tenemos digitado, ¿verdad? Aquí el salario bruto viene dado por $500. Ahora sí, voy a poner en el esquema este, miren, esta condición que está acá. Perdón, sería esta condición que está aquí, miren. Y le voy a, y voy a poner la condición en el if. Voy a decir, si el valor que está en M12 es mayor o igual a 400, sí, ¿verdad? Si es mayor o igual a 400, que en el lado verdadero de la fórmula calcule, digamos, aquí sería por celda, ¿verdad? N12 va a ser igual a M12 por el 10%. Si eso no ocurre, digamos, esta condición no ocurre, el valor sería cero. Entonces, acá M12 es igual a 500. Sí, es igual a 500. Entonces, aquí N12 me va a quedar igual a ¿cuánto? 50, ¿verdad? Y traigo este dato, lo voy llenando a la vez. Luego, cuando sale de la condición, me dice, entonces, como ya tenemos el valor de la renta, entonces acá en salario neto, en, digamos en la O12, quedaría O12 va a ser igual a M12 menos N12. Es decir, sería igual a 500 menos los $50. Y cerramos el flujo, ¿verdad? Esto se los dejo para que se puedan apoyar. Pero si no, hagámoslo de una sola vez, ¿verdad? Basta que ustedes tengan visualizado esto en su mente o en un papel. Entonces veamos, quiero calcular ahorita la renta. Pero como esta función que está aquí, o sea, este valor que tenemos acá no depende de la función sí, lo que vamos a hacer es igual el salario bruto que está representado por M12 menos N12 que es la renta. Bien, acá me está dando 500 porque todavía no he formulado acá. Me voy a ir a fórmula. Le voy a decir la función sí. La prueba lógica me dice que si este valor que está aquí en M12 es mayor o igual a 400, acá me está arrojando verdadero porque tiene un valor inicial de 500, que me arroje o que haga la siguiente ecuación, mire, que haga el salario bruto por el 10%. ¿Logran ver acá? Aquí hay una
una multiplicación, vean, M12 por el 10%, y me está diciendo que es 50. Si no es igual o mayor de 400, que ponga 0, y aquí me está arrojando un valor. ¿Lo han visto? Bueno, las chicas ya van adelantadas. ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Cómo he hecho la sintaxis? Le doy a aceptar y vean hasta lo siguiente. La condición, que es esta, aquí me dice que es verdadero. El valor de M12 por el 10% me está diciendo que es 50. Y si no, pues es 0. ¿Tienen preguntas hasta acá? Entonces lo voy a hacer manual. Miren, lo voy a hacer manual también para que lo puedan ver. Le doy igual, le coloco la palabra sí. Ocupo el criterio, ¿verdad? El criterio va a ser que ahorita voy a trabajar con M13. M13 mayor o igual a 400, punto y coma. Si eso ocurre, voy a meter en paréntesis M13 por 10%, cierro paréntesis. Si ustedes notan, el paréntesis se ha puesto del mismo color. Miren, eso me está indicando que estoy cerrándolos ambos. Punto y coma, que coloque cero. Cierro paréntesis, está del mismo color y se me iluminó en el momento que lo digité y le doy enter. Arrastro la fórmula, arrastro la otra fórmula y saco los totales con las funciones básicas. Entonces estamos diciendo que de planilla voy a pagar $3,080, pero de esa a nivel de flujo, ¿verdad? Voy a mandar 235 para el tema de tributos y 2,845 para depositar en las cuentas bancarias de cada una de esas empleadas. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Quieren que repita algo? Muy bien, Deloina lo está trabajando. La fórmula manual, ¿me la puede regalar otra vez, por favor? Ahorita te la habilito. Acá la puedes ver, tanto en la barra de fórmulas como acá te la he indicado. Rafa no entró hoy, ¿verdad? Creo que solo Ernesto, Rafa en su momento. Y por ahí teníamos Ando. Perdone, ingeniero, esa es la Renta. fórmula que pone la manual, la siguiente, esa, Esta. ajá, esa. Es que este es lo mismo, Es lo mismo. notas, solo le he cambiado el número de la fila. Ah, no, porque yo estaba viendo de que en esa le había puesto otros paréntesis y la otra no lo tiene. Ah, correcto, ¿verdad? Porque aquí de un solo me lo pone, o sea que aquí lo correcto Ajá. sería ponerle los paréntesis, ¿verdad? Pero como lo he hecho con el ayudante, me lo pone esa Okay. parte, pero para mí lo ideal sería que trabajaran de esta forma. Bien, manden su evidencia, por favor. Por aquí, Fer, como les decía, como tres varones versus. Pero lo que noto que las señoritas son más calladas que los caballeros y las señoras. Yo no, yo no. No, claro, a excepción de Daisy, Susie, por ahí de Yancy, de vez en cuando. A Daisy, en broma, ¿verdad? A Daisy le tengo que poner mute a veces. Son bromas. Bien, preguntas acá, señoras, señoritas, caballeros, ¿todo bien? ¿Sienten ustedes, qué opinan? ¿Sienten ustedes, cuál siente la dificultad? ¿El estar pensando o el aplicar la función sí? ¿Cuál creen que es la dificultad? ¿O las dos cosas? ¿Ah? Para mí es más fácil la función. Sí, ¿verdad? Lo que yo les digo, miren, por eso les digo, tengan bien claro este fundamento. Este fundamento para cuando ustedes vayan aprendiendo, primero háganlo en papel, ¿sí?
O sea, tengan un cuaderno, no importa. O sea, ustedes tienen su método de aprendizaje. Porque esto uno lo anda cargando en la mente y uno en la mente una sola vez lo tira para Excel. Pero si les cuesta, hagan ese esquema, ¿verdad? ¿Cómo calculo la renta? Hay que tener cuidado también, ¿verdad? En el caso de los ejercicios, básense sobre la información que dice el planteamiento. O sea, no lo vayan a confundir querer aplicando la ley. Por ejemplo, si nosotros viéramos las tablas de la renta, todo eso se hace con una condición sí, que solo metes el valor de la renta, el valor del salario y te calcula prestaciones, te calcula renta. Todo eso se hace con función sí. Yo tengo una planilla cuando doy cursos de recursos humanos, no recursos humanos, sino que de planilleros. Yo les regalo una hoja que solo colocan el valor del monto y les calcula todo lo que tienen que calcular. ¿Cómo está hecho eso? Con función sí anidado. Y si todavía quieren tener un poquito más de criterio, traten de comprender mejor el esquema y les va a ayudar mucho, tal vez no en esta, porque es muy fácil, pero sí en las otras que son con varias condiciones. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio ya casi para terminar. Acá tengo este, miren, acá tengo este. Son dos. Está uno sencillito abajo y está el de arriba. Vamos a trabajar el de arriba. Y les voy a dejar de deber este. Dice, se tiene una planilla de cuatro empleados, ¿verdad? Con sus salarios brutos. A los empleados que ganan igual a 400, arriba, ¿verdad? Se les descuenta el 10% de la renta y a los que ganan menos de 400 se les concede un bono de 50. Vamos a elegir los datos. La condición es la misma que tenía acá. Dice que si el salario es mayor a 400, les descuentan renta. Y si no, pues a los que ganan menos de 400, se les da un bono de $50. Bien. Planteemos la fórmula, ¿verdad? Creo que ya tenemos claro que la renta la calculamos. El salario bruto por el 10%. Y el bono, le voy a poner nada más bon, igual a netamente $50, ¿verdad? $50. Aquí tenemos la fórmula. El salario neto va a venir siendo igual a, oigan bien, el salario neto, ¿cómo va a ser? Va a ser el salario bruto más el bono. Si en dado caso aplica, ¿verdad? Más, no, perdón, menos la renta. ¿Qué me va a dar la clave de sumar o restar la renta? ¿O qué me va a dar la clave de restar, de que le coloque bono? Va a ser la condición sí. Esta que está acá. Esta la podría hacer con una sola condición, pero como estamos aprendiendo de a poquito. La vamos a hacer de manera pausada. Vamos a ir, digamos, para eso creo dos columnas para que se vuelvan independientes los if o los if, y luego creo el salario neto. Detallo el salario neto. Entonces, veamos, voy a plantear el salario neto, que va a ser igual al salario bruto. Aquí está al revés, ¿verdad? Menos la renta más el bono. La renta lo voy a hacer de manera manual. Vean, si este valor de acá es mayor o igual a 400, punto y coma, que calcule E13 por el 10%, cierro paréntesis, punto y coma, si no, que arroje 0 y cierro paréntesis. Y vean, ya me da el valor de 70. Si ustedes quieren evaluar la fórmula, vean, quieren evaluar la fórmula, si está correcto, váyanse al menú fórmulas y le dan aquí en auditoría de fórmula, le dan este comando que se llama evaluar fórmula, vean, y me aparece esta ventana y me dice, vean, pongan atención acá, le voy a dar evaluar, dice, si E13 agarra el valor de 700, vean, es mayor o igual a 400, le doy evaluar, me dice que es verdadero. Entonces, como es verdadero, va a calcular E13, 700,
por el 10, por el punto 1, ¿verdad? Que es el 10%, me da 70 y me arroja el resultado de 70. Esa herramienta la pueden utilizar cuando no les pegue el resultado o cuando ustedes tengan un error. Ahí pueden ver, encontrar a dónde tienen que corregir. Entonces, arrastro y ya tengo la primera fórmula. Bueno, arrastro el salario neto también, ¿verdad? Pero ocurre algo, ¿verdad? Ocurre algo, no tengo la del bono. ¿Estamos bien hasta acá con esto? ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta? Es lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. Hagamos el bono. Igual, si abro paréntesis, este valor es menor a 400, no le pongo el igual, porque si no me va a generar conflicto con esto. Tiene que ser solamente menor. El otro es mayor o igual. El otro tiene que ser menor a 400, o sea, 399 para abajo. Punto y coma. Si es menor a 400, sencillamente tiene que arrojarnos 50. Si no, nos arroja 0. Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Por qué no está arrojando nada? Porque aquí tengo $700. Entonces, arrojo, digamos, la arrastro. Y si ustedes notan, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estos son menores a 400, entonces le coloca el bono. Y ya la fórmula se cumple. Miren, como están separados los if o los si, nunca se van a chocar. Siempre y cuando respete mayor o igual, porque si aquí le pongo menor o igual, va a entrar en conflicto. Entonces, 70, 700 es mayor que 400, solo va a calcular renta, no va a calcular bono. 365 es menor a 400 o igual, no menor, ¿verdad? Nunca va a calcular renta, sí va a calcular bono y tengo este resultado. ¿Lo han logrado ver? Muy bien, ya Yancy, Evelyn han mandado resultados. Bueno, Evelyn ha ocupado la para ver las fórmulas. Perfecto, Evelyn. Estás utilizando lo que aprendíamos en Excel básico. Susi, también, perfecto. Jenny y Mitch, ¿verdad? Ahí está Michelle. Yo me recordaba que era Michelle, no Carla. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien, Gloria? ¿Gustas que repita algo? ¿Todo bien? No, estamos bien, gracias. Perfecto. Yo Jenny, sí ¿tú tengo tienes? una pregunta, es que me dio un error en la fórmula. ¿Me la puede poner otra vez? ¿En cuál, Jenny? En la de 700, o sea, me da error, no sé por qué, no sé qué hice mal. ¿Pero en el de la renta o en el de, o No, en el? esa la en esa la en la renta. Okay. Esto es lo mismo que hicimos allá, solo que ahí cambiamos de fila, ¿verdad? No sé cuál es el error, porque me da error. ¿Qué te arroja como error? Me sale como un signo de números y signo de admiración. No sé por qué. Ok, entonces, hace lo siguiente. Tenés la palabra. Y está bien la fórmula que coloqué, no sé cuál es. ¿Cómo? Y está bien la fórmula. Borrala y volvela a hacer. Aquí en la fórmula no le coloquen símbolos, no le coloquen símbolo de dólar, no le coloquen nada, ¿verdad? Solo números y si son textos, entre comillas. Pero el tuyo no está en inglés, ¿verdad? Como para que puedas usar el if. Sí, también está en inglés también. Ah, pues ocupa if. Ese error que te da es como que has hecho un cálculo al infinito, o sea, como que algo está algo demasiado grande el número.
Bueno, ¿Hola? se hizo otra vez la fórmula y ahora sí. Ya, gracias. Era el if, quizás, ¿verdad? Ok. Bien. Les voy a dejar de tarea esta, ¿verdad? Que calculen el salario mensual, perdón, el seguro social, ¿verdad? Con un tope de 1000. Sí, con un tope de 1000. Y vamos a ver cómo nos va mañana. Les voy a dejar este ejercicio para que vayan desoxidando ahí lo que van a ir pensando. Les recomiendo que hagan un esquemita, que digamos que digan si el salario es mayor o igual a 1000, que calcule el salario, ¿verdad? Aquí solo voy a hacer el esquema, repito, les voy a robar unos minutos. Digamos, lo voy a hacer por celda, ¿verdad? Si E27 es mayor o igual que 1000, que calcule, ¿sí? Que calcule salario bruto, o en todo caso, E27, no, que calcule, perdón, sería que calcule el valor de 1000. Por el 3%. Sí, porque el tope máximo es 1000, ¿verdad? Si es mayor que 1000. Si es menor o igual, o sea, digamos sencillamente, si no es 1000, es menor a 1000, ¿verdad? Entonces ahí sí calcularía el valor que está en E27, que es el salario bruto, por el 3%. Vean, lo importante para mí que se vuelve a hacer un esquema como esos. ¿Qué quiere decir? Que si el valor que está en E27 es mayor o igual a 1000, sí, que calcule 1000 por el 3%. Y si no, el valor que está en E27 por el 3%. Bien, muy bien, Ale. Muy bien, Ale. ¿Me explico con esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfectísimo, ¿verdad? Entonces, los que no han comido, vayamos a comer. Y los que no, pues sigamos trabajando. Los que ya comieron, sigamos trabajando. Pasen una feliz tarde. Primero Dios, nos encontramos. Hoy es viernes, ¿verdad? No perdiendo el tiempo. El día lunes, ¿sí? El día lunes. Avancen con la plataforma, no se olviden. Pasen una feliz tarde. Para el caso de Ana, en unos 30 minutos subo el video, Ana. Adiós, Susi. Adiós, Daisy. Adiós, feliz fin de Feliz semana. fin de semana. Adiós. Adiós, Deloina. Adiós, Jenny. Adiós. Gracias, ingeniero. Qué gusto. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.